Los que me vais siguiendo, pues sabéis que el cafelito en muchos vídeos, sobre todo vídeos de fotografía de naturaleza, no puede faltar. Así que hoy me voy a tomar este cafelito con ustedes y mientras, bueno, pues no lo tomamos, vamos a hablar sobre esta cámara, la Canon EOS R7, ¿no? Voy a resolver o dar mi opinión a muchas preguntas que me dejáis por los comentarios. Y pues bueno, veía bien que en vez de contestaros, digamos, por escrito, pues vamos a hacer este vídeo y así, pues bueno, os contesto así a unos pocos, ¿no? Y así vamos resolviendo dudas y espero que esto sirva también para demás, la demás gente que, bueno, pues que esté interesada en esta cámara, en la EOS R7. Deciros que a mí Canon, pues no, vamos, a mí no me paga nada, ni yo quiero hacer, bueno, no es que no quiera hacer publicidad, sino tampoco quiero venderos la moto, en fin, no, vamos, que yo de esto, nada, yo llevo toda la vida en Canon, mi equipo es de Canon, ya tengo unas cuantas cámaras de Canon. Y bueno, hoy en día pues vale mucho cambiar de sistema y la verdad que es una pena el tener que vender por cambiar de sistema, tener que vender y muchas veces mal vender nuestro equipo para irnos a otra marca o a otro sistema, ¿no? Yo estoy muy contento con lo que tengo y bueno, espero que esto no sea muy largo, con que vamos a ir resolviendo preguntas, vamos a ir contestando preguntas y dudas de las que me planteáis en los vídeos. Pero primero un sorbito a esto, ¿no? Que se enfría. La Canon EOS R7 se presentó en mayo del año pasado, del 2022. Yo llevo con ella, luego ya salió al mercado en junio, ya salió a la venta, se presentó en mayo y en junio pues salió a la venta. Y yo pues llevo yo la reservé en su momento, tenía muchas ganas, ¿no? Llevaba ya mucho tiempo esperando esta cámara, ¿no? Y la reservé en su momento y tengo la cámara desde junio. Por cierto, hay un vídeo por ahí también que lo podéis ver, ¿no? Vamos, que hablo también un poquito de la cámara cuando llevaba un mes con ella, ¿no? También podéis echarle un vistazo por ahí a ese vídeo. Con respecto a la ruleta esta, ¿no? Mucha gente, ¿no? La famosa ruleta esta de aquí arriba, yo la verdad que me he adaptado muy rápido y la encuentro muy cómoda. Otro tema va a ser el que ahora hablaremos ahora después, el tema de la empuñadura. Si esta cámara Canon, que aún no ha sacado ninguna empuñadura y según Canon no le hace falta, ¿no? Pero esto ahora ya digo, que hablaremos de ello ahora más tarde, el tema de la empuñadura. No sé, esta ruleta, al tener empuñadura ya sí es verdad que con el dedo que la solemos mover, con la que yo suelo mover, porque esta ruleta la tengo yo para el tema de diafragma, lógicamente, pues ya sí es verdad que nos pilla un poquito lejos, ¿no? Pero para fotos así, en horizontal, la verdad es que la encuentro muy cómodo, ¿no? ¿No? Me he adaptado muy rápido a ella, ¿no? Sí es verdad que muchas veces la busco abajo, ¿no? Porque, en fin, ¿no? Yo vengo de la Reflex, de la Canon 7D, ¿no? Que la tengo aquí. Y sí es verdad que muchas veces, pues, digamos, también hace muchos años con esta cámara y aquí está, y sigo con ella y sigo haciendo fotos, y vamos, que sigue haciendo fotos, ¿no? Y por ese tema, el tema de la ruleta, yo la verdad que bien, la encuentro muy cómoda. Vamos a ir resolviendo cuestiones, preguntas que me hacéis, sobre todo en el último vídeo que publiqué referente a la Canon EOS R7, a la actualización de firmware, ¿no? Rafa Guerrero, saludos Rafa, me pregunta que si, y esto no es la primera vez que me lo han preguntado, ¿no? No sé, pero bueno, me pregunta que si consigo nitidez
Con el obturador mecánico, ya sabéis que la R7, obturador mecánico, 15 fotos por segundo, y electrónico, son 30, creo que era, en fin, ¿no? O 40, no recuerdo muy bien ahora mismo, ¿no? Es que yo uso más el mecánico que el electrónico, ¿no? Pero bueno, me pregunta que si consigo buena nitidez con el obturador mecánico en la R7. A él le está costando, en cambio con el electrónico, para sujetos estáticos, sí consigue nitidez. Bueno, Rafa, y la cuestión de la nitidez, aquí influyen muchos factores, ¿no? Primero, por ejemplo, un factor importante es el objetivo que tengamos puesto, ¿no? La lente, ¿no? Podemos tener la cámara más buena del mundo, que si ponemos una lente que no, digamos, una lente más baratilla, entre comillas, pues por supuesto, la cámara no nos va a rendir, porque, en fin, ¿no? Si le ponemos un cristal malo delante, pues no vamos a tener la calidad que nos puede dar ese sensor y esa cámara, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Luego, bueno, pues tenemos un objetivo bueno puesto, pues también influyen, para el tema de la nitidez, es que influyen muchos parámetros, ¿no? Y sobre todo también los parámetros que tengamos en cámara, el ISO, velocidad, miro aquí porque tengo el guión aquí, la chuletilla aquí también, ¿no? El ISO, la velocidad, el diafragma, ¿no? Estos tres factores, ¿no? Pues van a influir también en el tema de la nitidez, ¿no? Sabemos que si subimos mucho ISO, pues nos va a generar ruido, eso es pérdida de nitidez, ¿no? Siempre pues intentamos trabajar al menor ISO posible, ¿no? También con el tema del diafragma, los objetivos, no sé si habréis oído, que seguro que sí, tienen un, digamos, un punto dulce, ¿no? Este, por ejemplo, este es el 24-105, es F4 en todo el rango, ¿no? Y el punto dulce de diafragma donde nos va a rendir mejor el objetivo, vamos, se suele decir o se suele comentar por ahí que son, digamos, dos pasos del diafragma, ¿no? Por ejemplo, F4, F5.6 y F8, ¿no? Digamos que a F8 este objetivo no a 24, 30 milímetros, 50, 70, 80, 105, nos va a rendir mejor que, digamos, a F4, ¿no? Y, por supuesto, si cerramos el diafragma, ¿no? Tenemos también, si lo cerramos al máximo, no sé, F22, el diafragma más chico que tenga nuestro objetivo, también ahí está el problema de la difracción, ¿no? Entonces, todos estos factores del diafragma nos restan calidad en lo que es la nitidez, ¿no? Todo esto es por hilar muy fino, ¿no? Porque hay mucha gente que esto lo mira todo con lupa, ¿no? Entonces, como digo, el tema del diafragma que estamos utilizando es importante, ¿no? El ISO. Y luego tenemos el otro factor, el tercero, lo que es la velocidad. Mientras una velocidad más alta, pues no vamos a tener problemas de trepidación en la foto, ¿no? La fotografía. Y eso, todo eso se traduce en mejor nitidez. Luego ya también, digamos, están las condiciones, ¿no? Donde hagamos la foto, ¿no? Si es en el exterior, ¿no? Muchas veces, pues bueno, en el exterior, si estamos haciendo fotografía de paisaje, la atmósfera está limpia, está todo, ¿no? Pues ahí vamos a tener mucho detalle, vamos a tener nitidez. Si la atmósfera está más cargada, o en fin, ¿no? Pero vamos, esas son cosas, digamos, lógicas, ¿no? Que ahí vamos a tener menos nitidez, ¿no? Si estamos haciendo fotos en exterior o fotos en interior, ¿no? Y luego, pues, hay otro factor, ¿no? Que es la exigencia, ¿no? Que tengamos cada uno a la hora de valorar nuestra fotografía, ¿no? Hay gente más exigente que otra, ¿no? En fin, ¿no? Como he dicho antes, hay mucha gente que todo esto lo mira con lupa. Ya sé que bueno, pues que las cámaras valen un dinero, esto tiene un precio, ¿no?
Y le exigimos muchas veces a la cámara, pues bueno, que nos dé un resultado bueno, ¿no? Para el precio que tiene, ¿no? Pero, como digo, esto es cada uno el nivel de exigencia que tenga a la hora de ver sus fotos, ¿no? Yo hasta ahora, vamos, estoy muy contento, ¿no? Con la calidad que me está dando lo que es la R7. En ese aspecto, yo no, la verdad que no, porque el 90% de las fotos yo utilizo, como he dicho antes, el obturador mecánico. Y que son 15 fotos por segundo, que para naturaleza 15 fotos por segundo, pues está muy bien, ¿no? Y siempre, bueno, pues procurando el ISO más bajo y la velocidad más alta, ¿no? Y la verdad que, bueno, he utilizado también el obturador electrónico y no he notado mucha diferencia, ¿no? A la hora de ver una foto hecha con el obturador mecánico que con el obturador electrónico. No he notado. Ahora, también hay otra cosa importante, ¿no? A la hora de ver nuestras fotos. Y es con el programa con el que vamos a editar la fotografía, ¿no? Pues casi la mayoría de la gente tiene el Lightroom y el 90% de la gente que nos gusta la fotografía y esto utilizamos Photoshop. Lightroom, Photoshop, ¿no? Pero el mejor, digamos, para ver los archivos, donde se ven mejor es en el programa nativo de la cámara. ¿Quién mejor que Canon conoce su archivo, ¿no? El archivo RAW, el punto CR3, ¿no? Con el Digital Photo Professional, que es el programa que nos ofrece Canon para revelar nuestros archivos RAW, ahí es donde le vamos a sacar el mayor rendimiento a ese archivo. Y ahí sí es verdad que sí noto yo el tema de nitidez, enfoque, en fin, ¿no? Todo, ¿no? Con respecto, yo utilizo Photoshop, no uso Lightroom, utilizo Photoshop, el cámara RAW para revelar lo que son los archivos RAW, pero sí es verdad que también tengo el Digital Photo Professional de Canon y de ver una foto, un archivo RAW, ahí en ese programa y verlo en el cámara RAW, sí, ahí sí es verdad que sí noto yo. El tema de nitidez, con que también el tema de nitidez, de cómo se ve la foto en un programa, cómo no la abre y cómo no la abre en otro, ¿no? Y ya es por eso, porque Canon es el que conoce el archivo suyo, entonces, ¿qué mejor programa para revelar nuestras fotos que el que nos ofrece Canon? Que sí es verdad que bueno, que con el Camera Raw o el Lightroom. Ahí tenemos muchas más posibilidades y yo lo utilizo, ¿no? Pero también hay veces que utilizo el DPP, el Digital Photo Professional, y de ahí paso a Photoshop, ¿no? Que, bueno, que se puede. Entonces, pues ahí sí es verdad que ya os digo, que sí he notado lo que es el tema de cómo se ve, el tema de la nitidez. Cómo se ve una foto en el programa de Canon a cómo se ve en el Camera Raw o en el Lightroom, ¿no? Entonces, esto de la nitidez, pues bueno, la verdad que bueno, esto ya si queremos, como he dicho antes, hilar muy fino, es que hay muchos factores. Entonces, pues lo dicho. En resumen, no he notado lo que es, vamos, yo sí, me gustan las fotos que sale de esta cámara, ¿no? Y próximamente, ahora me estoy acordando, próximamente tengo pensado un vídeo porque también me han preguntado muchas veces, ¿no? Y ya, pues lo voy a decir ya que estamos con el tema de la nitidez. Publicar un vídeo de los parámetros que yo tengo en cámara a la hora de fotografiar, en mi caso, que es lo que más me gusta, lo que son las aves, ¿no? Con que en un vídeo ya veremos los parámetros
y las opciones que tenemos y cómo tengo yo configurada la cámara, para mí, la mejor opción para la fotografía de aves. Bueno, vamos con otra preguntita. En este caso, Sisto, me comentaba que tenía pensado comprarse la R7, pero estaba ahí en duda en comprársela porque hay dos cosas que me comenta que le echaban para atrás, ¿no? Y me preguntaba, o sea, que le echan para atrás. Y no sé si es tan notorio. Por eso, o sea, quería preguntarme si después del tiempo que yo llevo con la cámara, que si me había arrepentido de comprarla. A esta ya te contesto. Yo al día de hoy no me arrepiento de haber comprado la cámara. Al contrario, estoy contento. Estoy súper contento, ¿no? Y se refiere al tema al problema del que no tenga la empuñadura la cámara, ¿no? Y con el tema del rolling shooter, ¿no? El famoso rolling shooter cuando disparamos con el obturador electrónico. Si es verdad que se nota si hacemos ráfagas con el obturador electrónico y estamos siguiendo, ¿no?, el rolling shooter, ¿no?, las líneas que nos salen daleadas, ¿no? Bueno, Sisto, vamos a ver, el tema de la empuñadura. La verdad que sí es verdad que es un problema, ¿no? Y hay mucha gente que se está quejando, incluso yo en ese vídeo que hice cuando llevaba un mes con la cámara y en el vídeo también que hicimos, en directo, abriendo la, vamos, descubriendo esta cámara, ¿no?, un vídeo que ahora me estoy acordando, ¿no?, sí es verdad que el tema de la empuñadura es un problema, y sobre todo para estas cámaras que están pensadas, esta cámara que está pensada para fotografía de naturaleza, fotografía de deporte, fotografía de acción, sí es verdad que es un problema, porque cuando le ponemos objetivos grandes, ¿no?, pues el tema de, digamos, que se ve un poquillo descompensado, ¿no?, y el agarre, ¿no? Yo tengo las manos grandes. Sí os puedo decir que esto tiene un buen agarre, ¿eh? Yo tengo las manos grandes y a mí el dedo chico no se me escapa por detrás, ¿eh? Entonces, la empuñadura. Aquí tengo yo la 7D, la 7D la tengo su empuñadura ahí con la 7D y ahora pues se la ha quitado, no la tengo puesta por tema de espacio en la mochila, ¿no?, porque he metido esta cámara, he metido más cosillas y bueno, la verdad es que no he echado hasta ahora para la fotografía de naturaleza. No he echado yo de menos la empuñadura. Y os voy a decir por qué. Si es verdad que si la tuviera, yo en el momento que o bien Canon o otro fabricante se invente una empuñadura para esto, seguramente las quiera y se la ponga, ¿no? Pero la verdad que yo hasta ahora no he echado en falta lo que es la empuñadura, ¿no?, para el tema de fotografía de naturaleza. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que el 90% de mis fotos de naturaleza están hechas en horizontal. Si no, aquí atrás tenemos la prueba. Aquí tengo cuatro fotos y las cuatro son en horizontal. En vertical tengo un tanto por ciento muy poquito. Lo cual quiere decir que bueno, normalmente, cuando hacemos fotos, cuando voy a hablar yo en mi caso, ¿no?, cuando hago fotos en la naturaleza, normalmente pues llevamos el trípode y la cámara está en el trípode. Y normalmente, como digo, el 90% de las fotos las hago yo en horizontal. Entonces, la verdad es que no he echado de menos lo que es el tema de la empuñadura en ese aspecto. Sí, es verdad que como también yo me hago fotografía, me dedico a hacer fotografía también un poquito de social o fotografía de estudio,
Ahí sí es verdad que ocurre el caso contrario, ¿no? Que el 90% de las fotos son en vertical. Y la verdad que bueno, tampoco la he echado de menos. Porque con esta cámara, vamos, bueno, estoy trabajando más. Yo vengo de la RED, de la 7D, ¿no? Pero con esta cámara estoy trabajando más con la pantalla y a la hora de hacer foto vertical, pues no, casi que ya no miro por el visor, sino en la misma pantallita y así, pop, 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 voy haciendo. Y la verdad que no he echado en falta la empuñadura. Sí es verdad que si estuviera, magnífico, ¿no? Pero hasta ahora, el tema de la empuñadura, sí es verdad que no la he echado en falta. Seguramente ya la próxima generación, porque de esto se está quejando mucha gente, la próxima generación, pues seguramente traerá ya los conectores dentro, ¿no? Y el caso que la tapadera esta de aquí se puede quitar, ¿no? O sea, que se quita la tapadera, pero dentro, donde va la batería, no hay conectores para acoplar una empuñadura, ¿no? No sé si alguien la sabe, si alguien, algún fabricante o algo, porque Canon pasa como el objetivo, ahora mismo no hay ningún Canon, tiene este sistema, digamos, lo tiene cerrado, ¿no? Para que compre su objetivo. Y ahora mismo, pues no sé, son las cosas, las famosas cosas estas de Canon. Y no sé si cuando saque una empuñadura, pues será, pues se conectará por wifi o no lo sé, no lo sé. O lo mismo no lo saca. O habrá que esperar la segunda generación de la R7 para que incluya este tema. Con el tema de rolling shooter, sí es verdad que con el obturador electrónico vamos a tener ese efecto de las líneas torcidas en los fondos. Esto se soluciona con el obturador mecánico. Yo la mayoría también, como el 90% de las fotos de naturaleza son en horizontal, yo la mayoría de las veces disparo con el obturador mecánico a 15 fotos por segundo. Es que son 15 fotos por segundo, yo, en fin, no lo sé, yo venía yo vengo de la 7D y la diferencia de aquí a aquí, en fotos por segundo, sí, pero, vamos, hasta ahora tenemos el problema, sí, es verdad que está el problema ese de rolling shooter, que sí, pero. Eso es por el tema del sensor, ¿no? No es un sensor apilado, ¿no? Pero bueno, esto se puede solucionar con el obturador mecánico. Dori me pregunta con el tema de las actualizaciones, ¿no? Que si hay que hacer todas las actualizaciones o por orden o hay que actualizar, o sea, tengo una pregunta, la voy a leer porque mejor, ¿no? Dice, tengo una pregunta muy importante para mí, Dori, soy novata, ¿hay que actualizar todas y cada una de las versiones o con la última se actualiza ya totalmente? ¿No? Ella quiere decir que si tiene la cámara que la compró y venía con de fábrica, si ya puede actualizar a la última versión, ¿no? Y bueno, yo para quitarme de problemas, hay dos, o sea, yo iría por orden, ¿no? Yo viene la cámara de fábrica, actualizaría a la siguiente, si viene con la actualización la 1.1.0, yo actualizaría a la 1.2.0 y después actualizaría a la 1.3.0. Y así pues me quitaba de problemas. Y de historias, ¿no? Que a lo mejor tampoco pues se va a tardar mucho, ¿no? En actualizar la cámara. Con respecto a esto, Carmelo Larravide, me dice que, pues bueno, que Canon es una pena lo de la actualización de Canon, ¿no? Que no se estiran mucho a la hora de actualizar y bueno, a él teme que
que bueno, que la R7 le pase como a la Canon EOS R, ¿no? Que la dejen ahí aparcada, ¿no? Ya sabemos que la R, la Canon R, fue la primera cámara, ¿no? Que sacó Canon sin espejo, ¿no? Y bueno, dice que la verdad que es una pena, pero que hoy Canon creo que nos tienen bastante abandonados, con la cantidad de cosas que se podrían mejorar y añadir. Pero bueno, un saludo. Bueno, Carmelo, ya sabemos que Canon pues tiene sus cosillas, ¿no? Y es verdad que nos podía tener más contentos, ¿no? Pero esto, yo creo que esto es como todo, ¿no? Canon tiene mucho guardado, ¿no? Y la tecnología está ahí, ¿no? Pero te la van dando, te la van soltando poco a poco, ¿no? Canon es una empresa, ¿no? Y Canon tiene que vender, ¿no? Entonces, si nos lo dan todo ahí de golpe, pues dejaría, no es que dejaría de vender, sino esto es como todo, ¿no? Nos lo van entregando por cuentagotas. Si es verdad que también, pues bueno, es verdad que todo se puede mejorar, o a esta cámara le podían haber metido más cosillas, ¿no? Pero yo creo que para el precio que tiene, porque luego aquí también Canon juega con el tema este, ¿no? Del precio, a cómo está hoy en día, ¿no? Las cosas, ¿no? De los precios, ¿no? Y sobre todo esto de las cámaras, ¿no? Que muchas veces yo digo, uff, es que, vamos, que es que las cosas, la verdad que valen un dinero. Y ya no digo el tema también de flashes, ¿no? Yo que me gusta la fotografía de estudio, tengo mis flashes y eso. Bueno, están los famosos flashes, estos Profoto, que bueno, que valen lo suyo. Son muy buenos, pero valen lo suyo. Con respecto al tema, ¿no? Que Canon, pues eso, tiene sus cosillas. Pero la verdad que en relación, las mejoras que trae esta cámara y en relación precio, yo creo que está muy bien, ¿eh? Porque, en fin, ¿no? Tenemos el tema del sensor estabilizado, ¿no? Que hay muy pocas cámaras de que Canon, vamos, que estaba ahí, que casi que no, parecía que nunca iba a poner un sensor estabilizado, porque ya decía que las lentes, los objetivos iban estabilizados y que no hacía falta, ¿no? Pues esta Canon, esta R7 tiene su sensor estabilizado. Luego también tiene el tema que a mí me gusta mucho. El tema de cuando tienes la cámara, cuando apaga la cámara, se baja el obturador y entonces el sensor se queda ahí cerradito, ¿no? Para el tema del polvo, ¿no? Y esa es una de las cosas que, bueno, que tienen su, digamos, su hermana mayor, ¿no? Creo que la R5 y la R3, ¿no? Y eso, pues, eso, el sensor estabilizado, que junto con los objetivos estabilizados, ya sean los objetivos nativos de Canon como los objetivos, los EF, va estupendo, ¿no? Y bueno, en relación a eso, con el tema de calidad y las cosas que tiene la cámara, creo que está bien. Siempre, siempre, siempre se puede meter más y se puede mejorar, ¿no? Pero la verdad que creo, en fin, ¿no? No sé, seré porque yo no soy tan, a lo mejor tan exigente en ese aspecto, o no sé. Pero creo que Canon, con respecto a la R, que comentas que la han dejado ahí aparcada, ¿no? Y, en fin, ¿no? No es que la hayan dejado aparcada, sino que Canon sacó la Canon R. Porque, bueno, pues había mucha gente pues que ya se estaba mudando. Canon ahí estaba ahí, que a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa, pero había mucha gente ya que se estaba cambiando de marca, ¿no? Entonces, la R fue la primera cámara sin espejo que Canon sacó para evitar una fuga importante de gente hacia otras marcas, ¿no?
La verdad que también ha tardado mucho, digamos, en sacar el relevo de la línea de la 7, ¿no? Yo tengo la 7D, ¿no? Está la 7D en Mark 2. Esta, pues, sería la sustituta de la 7D en Mark 2, ¿no? Pero no creo que con la R7 pase lo mismo que con la Canon R, ¿no? Que la dejen ahí, ¿no? Porque yo creo que esta línea de la gama 7, ¿no? Yo creo que juega un papel importante, ¿no? En lo que es en Canon, ¿no? La R7 es la cámara APS-C hasta ahora más avanzada que tiene Canon, y hay muchos aficionados, muchos profesionales, usuarios avanzados que bueno, que nos gusta esta cámara, y la verdad que la hemos estado esperando como agua de mayo, como se dice, ¿no? Entonces, no creo yo que Canon deje, digamos, aparcar lo que es la R7. Y ya digo que seguramente la segunda generación de la R7 venga ya con conectores para el tema de la empuñadura. Entonces, por ese aspecto, pues yo creo que no, que Carmelo, que la R7, tenemos R7 para largo. Johnny Glenn Zamora Monzón me comenta aquí que Canon y el problema de la escasez de lentes, de objetivos para el sistema APS-C. Y bueno, sí es verdad que ahora mismo hay muy poquitos objetivos APS-C para la Canon R7 o la R, no, la R8 de formato completo, la R10, la R50 que ha salido ahora también, ¿no? Que digamos que esa es la sustituta de la M50, ¿no? Esa sí es verdad, esa es la serie M, sí es verdad que no sé qué pasará con ella, ¿no? Pero la verdad que no veo un problema con el tema de los objetivos, ¿no? Porque la mayoría de la gente que compre la R7 seguramente tendrá objetivos reflex, ¿no? La R7 viene con el adaptador y seguramente tendrá ya objetivos de la gama EF, ¿no? Los objetivos, digamos, no vamos a decir antiguos, ¿no? Los objetivos que tienen más tiempo para las reflex, ¿no? Yo son los que utilizo, ¿no? Pero también, vamos, habrá gente pues que quiera esta cámara y quiera sus objetivos nativos, ¿no? Dedicados, digamos, a esta cámara, ¿no? Pero la verdad, no veo yo, digamos, ahora mismo un problema con el tema de los objetivos, ¿no? Aparte, es preferible, yo invertí en un objetivo, porque luego los objetivos, como he dicho antes, esto viene relacionado con la nitidez, ¿no? Pero veo preferiblemente invertir en un buen objetivo full frame, ya sea nativo para pa el sistema R, los RF full frame, sí, que vale un dinero, ¿no? Pero ahí vamos a tener una calidad estupenda. Y es como siempre, ¿no? Los objetivos son muy caros, ¿no? Y las cámaras, ¿no? Pero las cámaras vienen y van. Las cámaras con el cabo de los años, 5, 6, 7, en fin, ¿no? Iremos cambiando de cámaras. Pero un objetivo es para toda la vida. Compramos un objetivo, sí es verdad que hay que hacer un esfuerzo grande, ¿no? Y vale un dinero. Pero sí es verdad que un objetivo lo tienes para siempre. Si lo sabemos cuidar, ¿no? Esto como todo, ¿no? Si vamos con el objetivo pegando golpes o para clavar puntillas, no durará menos, ¿no? También me pregunta que si se puede montar un duplicador. Hay otras preguntas, ¿no? También por ahí, otros comentarios, ¿no? Que si se puede montar un duplicador EF de Canon con un teleobjetivo, el 100-400, y con el adaptador. Me pregunta que cómo se comportaría el enfoque automático, que si el estabilizador de la cámara con el estabilizador del objetivo iría bien, en fin, ¿no? Y luego aparte que si lleva la función de esta cámara, que si lleva la función de intervalómetro, ¿no? Puesta. Para saber el tema de timelapse, ¿no? Bueno, yo duplicadoras no tengo, pero creo que...
que el duplicador con el objetivo, estoy seguro que no vamos a tener problemas. Yo utilizo lo que es el adaptador. El adaptador, porque yo los objetivos que tengo son de la gama F, ¿no? Y la verdad que el adaptador, el estabilizador que trae la cámara, ¿no? El sensor estabilizado, por ejemplo, con este, el 24-105, es un objetivo que también viene estabilizado, pues la verdad que va muy bien. Podemos hacer fotos vamos, con velocidades lentas, ¿no? Y que nos salgan bien fotos, vamos, sin trípode, ¿no? A mano alzada, ¿no? Con velocidades lentas, ¿no? Y se nota esa estabilización, ¿no? Y luego con el tema del intervalómetro, pues sí, esta cámara, pues nos tiene, sí tiene intervalómetro y podemos hacer lo que son vídeos timelapse. Y creo que, vamos, es una opción que yo no la he tocado porque no suelo hacer lo que son timelapse ni hacer, en fin, ¿no? Ni para crear vídeos. Pero sí tiene la función, ¿no? Y bueno, no es tarde nunca para probar esa función y a ver qué tal. Creo que la misma cámara, pues, te hace, o sea, tiene la función para hacer el tema de fotos, para hacer timeline, y creo que también te monta el archivo final. Super Logan, he querido rescatar aquí una pregunta de Super Logan, ¿no? Que me preguntó que si merece la pena pagar el triple. No sé cómo estarán de precio, ¿no? Las cosas, ¿no? ¿Merece la pena pagar el triple por una R7 en comparación con la 7M, con la 7D Mark II? Pues yo creo que no sé cómo estará, ya digo que no sé cómo estará de precio. La R7, el cuerpo son unos 1.500, 1.600 € lo que es el cuerpo, ¿no? La 7D Mark II no sé cómo estará por ahí de precio. Pero yo creo que sí, que merece la pena actualizarse, digamos, al nuevo sistema, ¿no? Al sistema sin espejo, ¿no? Y ya no es, digamos, por el precio, sino, en fin, ¿no? Ahora, si tienes la 7D Mark II y quieres esperarte, digamos, a la segunda generación, porque, por ejemplo, yo tengo la 7D, yo estaba con la 7D, ¿no? Esta es la 7D, ¿no? Yo salió la 7D Mark II. Y sí, vamos, traía muchas mejoras con respecto a la primera generación. Pero yo no cambié, ¿no? Yo sí seguía con la 7D, ¿no? Y de hecho, pues aquí está. Y sigo con ella, ¿no? Y sigue haciendo fotos. El que tenga la 7D Mark II y no quiera, en fin, ¿no? Te puede esperar perfectamente digamos, a la segunda generación de la R7, ¿no? A ver si le meten el tema de la empuñadura también, ¿no? Pero vamos, que creo que sí que merece la pena, digamos, dar el salto ya sin espejo, ¿no? Porque el futuro es este, ¿no? Ya las reflex digitales pasará como las reflex analógicas, que ahora están volviendo otra vez las reflex analógicas. Pero bueno, merece la pena por el tema de sensor y todo, o sea, todas las mejoras, ¿no? Que ya el simple hecho del sistema de enfoque, ¿no? De detección de animales, esto es maravilloso, ¿no? Y más a los que nos gusta la fotografía de naturaleza, ¿no? Yo, en fin, ¿no? Yo desde que tengo la R7. Me voy a hacer pajaritos por ahí y es verdad, es que coge, aunque ocupe una pequeña, muy pequeña porción, ¿no? En el encuadre, es que lo detecta la cabeza del pajarito, pa, y tiene el foco ahí. Vamos, es increíble, ¿no? Yo no es que por eso, ya está, yo ya estaba, ¿no? Porque es verdad, nos vamos a perder muchas, vamos a, digamos, a perdernos, a desperdiciar y muchas menos fotos que antes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que merece la pena, digamos, el dar el salto si tienes la 7 Mark II o si estás pensando en una en otra, yo ya me iría por la R7, ¿no? Ya más nueva, ¿no? Una cámara que es nueva, ¿no? El sistema de enfoque, el sensor estabilizado.
Y bueno, ya no vamos a hablar de la resolución, en fin, ¿no? Que muchas veces la resolución son 32 megapíxeles, ¿no? Yo ahí sobra, para mí me sobran megapíxeles ahí, ¿no? Me podría haber metido menos megapíxeles, ¿no? Pero bueno. Pero sí, merece la pena. Rullá me dice que tiene una duda. Y ya con la R7 ya en condiciones de baja luz, ¿no? Para hacer fotos en teatros, bares, foros. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que elevar el ISO, ¿no? A ISO, me comenta que hay ISO relativamente alto, entre 800 ISO y 3200. Dice que vendió una SL3 porque aún con el Sigma 1835A y ISO 800 metía un ruido terrible y estaba considerando eso, la R7 para no desaprovechar la calidad del Sigma S, ¿no? Y bueno, esto es una pregunta también que rescato, ¿no? Y para, bueno, hay mucha gente pues, que se pregunta el tema de cómo se comporta esta cámara con el tema de los ISOs, ¿no? Yo las pruebas que he hecho y las fotos que yo llevo, el tiempo que yo llevo con la cámara, yo hasta 6400 ISO, para mí, ahí podemos, todo esto depende también de las condiciones de luz y todo el estrés, ¿no? Pero hasta 6400 ISO podemos salvar, yo creo que se puede, que se salva la foto, yo salvo la foto. Y también, como he dicho al principio, si trabajamos con el programa nativo de la cámara, ¿no? Con el Digital Photo Professional, ¿no? También, en fin, no esto como todo, esto según la exigencia que tengamos nosotros, ¿no? Pero casi 1400 ISO creo que se comporta bien la cámara, que se comporta bien y luego si tratamos un poquito el ISO con esto, con el DPP, con el Photoshop o programa ya más dedicado al tema de ruido, esa foto la salvamos. Pero decirte que a 800 ISO y a 3200, yo creo que no hay problema, vamos, en hacer fotografía en teatro, vamos, en lo que me comentas por aquí, en bares, en foros, en lugares cerrados que bueno, pues que haya poca luz. También ten en cuenta que esta cámara tiene el sensor estabilizado y esto nos ayuda a la hora de fotografiar, ¿no? Claro que si son sujetos en movimiento y eso, pues sí, es verdad que vamos a tener que subir el ISO para conseguir velocidades más rápidas, ¿no? Pero si es el caso que no hay una foto de sujetos que están estáticos o lo que sea, y eso sí podemos bajar lo que es sensibilidad, o sea, el ISO, y bajar un poquito de velocidad, que con el sensor estabilizado, en fin, ¿no? Eso ya cada uno es cuestión de hacer las pruebas, ¿no? Suyas, ¿no? Y eso, pero bueno, en resumido, yo llego hasta 6400 ISO, podemos trabajar perfectamente, incluso podemos subir más el ISO si las condiciones, por ejemplo, estamos haciendo fotografía en este caso a la naturaleza, a las aves, y yo quiero una velocidad alta, ¿no? A lo mejor un 5000, un 6000 avos de segundo, incluso esta cámara puede llegar a los 8000 avos de segundo, ¿no? Pues a lo mejor un ISO de 12800 ISO. En condiciones de luz buena y porque el ISO donde vamos a notar más ruido siempre es en los tonos, en la sombra, ¿no? En los tonos oscuros, ¿no? En los tonos claros, pues ahí no vamos a ver ruido, ¿no? También esto, el tema del ISO, vuelvo a repetir, lleva al tema de la nitidez. Mientras más ISO subamos y eso, ahí estamos perdiendo nitidez, estamos perdiendo calidad. Pero sí. 6400, 800 ISO, 3200. Sí, se puede hacer foto perfectamente con la R7. Antonio Rodríguez Carrasco también está en una pregunta que rescato. Me comenta pues que se compró la R7, ¿no? Que le resulta buena, bueno, decirte que es buena cámara, ligera, rápida, buena calidad de imágenes. Antonio Rodríguez está contento con la R7. lo poco que vamos que lleva con ella, ¿no?
que le gusta mucho. Y lo que sí me quería preguntar es el modo de ráfaga, porque no conseguía ponerla en ráfaga en alta velocidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, aquí se, vamos, yo, Antonio, pues sí le contesté por escrito, pero he rescatado esta pregunta porque sí me parecía interesante con el tema de parámetros y el tema de la ráfaga a alta velocidad, ¿no? Lo primero, para obtener ráfaga, para sacarle rendimiento a esta cámara, sacarle esos 15 fotos por segundo y esas 30 fotos en el obturador electrónico, lo importante es una tarjeta, ¿no? Y tener una buena tarjeta, ¿no? La SD, yo tengo la SD, la XC2 de la marca Lexar. Y lo importante es eso, tener una tarjeta pues, que sea de lectura rápida, ¿no? Luego, aparte, yo tengo disociado el tema del enfoque con el botón de enfoque con el botón de disparo, ¿no? Pero todas estas cuestiones, ya digo, quiero hacer un vídeo con el tema de parámetros y veremos todo esto de disociar el botón de enfoque con el disparo y parámetros, ¿no? Pero bueno, aquí contestándole a Antonio y bueno, y a la demás gente que quiera saber el tema de si no consigue activar o lo que es el tema de la velocidad, la alta velocidad, ¿no? El tema de los modos de avance, ¿no? Pues eso, pues nos vamos a menú, ¿no? Los modos de avance, disparo, que eso está en la ficha roja, en el número 7. Ahí tenemos el disparo único, alta velocidad en serie y alta velocidad en serie plus, ¿no? Ahí activamos la que quiera. Y también, pues, todo eso lo podemos activar con el botón Q, ¿no? El botón que trae la cámara, ¿no? Y también podemos activar. Luego tenemos el modo de ráfaga en RAW, en la ficha roja, lo que es el número 6. Junto con el predisparo, ¿no? El cual, bueno, yo tengo activado los dos. Pero para activar este modo no puede, o sea, para activar este modo no podemos tener lo que es la opción del asistente de visión de simulador, el simulador de asistente de visión. Eso es, vamos a ver, la reflex, o sea, la reflex, la R7, las cámaras estas sin espejo, nosotros estamos viendo por el visor ya la foto terminada, ¿no? Pero luego hay un sistema que es de simulación que simula un visor, un visor con espejo, ¿no? Visor de la reflex, que ahí simula el visor. Entonces, sí es verdad que ahí cuando movemos velocidad, ahí siempre estamos viendo una imagen. Entonces, si tenemos activada lo que es el asistente este de visión, no podemos activar lo que es el modo de ráfaga. Entonces, eso es una cosa importante porque si lo tenemos así, pues no podemos sacarle, digamos, las 30 fotos esas por segundo. Entonces, pues ese parámetro, lo que es la simulación del visor, hay que estar, lo tenemos que tener desactivado. Rescato también otra pregunta de Antonio Picó, que me pregunta que si con la R7 en el trípode yo activo, tengo el estabilizador, el sensor activado, haciendo fotos con el trípode, si lo tengo activado o lo desactivo, ¿no? El estabilizador del sensor y el del objetivo. Y bueno, normalmente yo, desde que tengo la R7 y hago fotos con el trípode, ¿no? A fotos de paisaje o algo, pues no lo desactivo, lo llevo activado. Dejo la estabilización, la dejo tanto con el de la cámara como el del objetivo, ¿no? Y bueno, pues hasta ahora, pues las fotos que he hecho no he visto, digamos, ningún problema de que bueno, de que me haya salido alguna foto movida, ¿no? Aunque esté en el trípode, ¿no? Pero vamos, no lo desactivo. Lo suelo tener activado
Tanto, si, vamos, es que lo llevo siempre activado, ¿eh? Siempre va activado lo que es el estabilizador del sensor, ¿no? Entonces, tanto que si, como si hago fotos sin trípode, como con trípode, lo llevo. Ahora, por ejemplo, si voy a hacer una foto de larga exposición, una foto ya de muy larga exposición, pues a lo mejor ahí sí me acuerdo, porque yo vengo de la de como vengo de la reflex, ¿no? Pues muchas veces es que por eso es que no me acuerdo del tema del sensor, ¿no? Pues a lo mejor ahí sí quitaría yo lo que es la estabilización. Pero por lo demás no, siempre lo llevo activado. Ahora voy a comentar una cosilla con respecto al tema del vídeo, porque aquí también voy a rescatar una pregunta de Jesús, ¿no? Que si me pregunta que una pregunta, ¿me serviría el cuerpo de la cámara con el adaptador con una lente APS-C para grabar vídeo? Yo con sí sirve, sí sirve, ¿no? Porque yo ya he grabado vídeo con esta configuración, ¿no? Por ejemplo, la R7, el 2405. He grabado vídeo ininterrumpido de 40 minutos. He estado grabando porque he tenido que grabar actos y eso, y ya pues he aprovechado y he grabado con la R7. Y no, vamos, se ha calentado un poquito, pero vamos, no me ha salido tampoco ningún 40 minutos grabando. No me ha salido ninguna señal de calentamiento ni nada. Ahora, eso sí, yo, aparte del objetivo este, de Canon, yo tengo otro objetivo, el Sigma, el 10-20, ¿no? El gran angular, el Sigma 10-20, para APS-C, ¿no? Porque luego Sigma tiene otro que es para full frame, 10-20, pero para full frame. Yo tengo digamos, para APS-C, ¿no? El 10-20. Y ahí sí es verdad que cuando lo pongo con la R7, con el adaptador, tengo que desactivar el estabilizador del sensor, ¿no? Lo mismo que antes he comentado con el trípode, que siempre lo llevo estabilizado. Como siempre lo llevo estabilizado, sí es verdad que ya sea para vídeo como para fotos, cuando pongo el Sigma, el 10-20, este objetivo que está para formato APS-C, sí es verdad que tengo que desactivar lo que es el estabilizador del cuerpo de la R7. Porque he notado que sí es verdad que ahí se vuelve loco. O sea, no sé, la primera vez que lo puse, no le quité el estabilizador y aquello era un terremoto. No conseguía, no sé, yo la primera vez decía, digo, coño, ¿estaré yo más nervioso o algo? No, no, digo, esto no es. Y es verdad, es que no conseguí hacer una foto bien, pero era por eso, porque tenía el estabilizador activado y cuando lo desactivé, pues entonces ya sí pude hacer, digamos, la foto, ¿no? Pero me pasa con ese, con el Sigma, el 1020, que está hecho para formato APS-C. No sé si por ahí habrá gente que le habrá pasado algo sobre eso, pero una cosa a tener en cuenta, objetivos de las otras marcas, si vemos que al ponerlo vemos cosillas raras, quitamos el estabilizador de la R7 y solucionado. Si es verdad que ya no lo he probado desde que he actualizado la cámara. No he probado a ponerlo. No sé si eso era un problema, porque con el tema de las actualizaciones, muchas cosillas de estas se corrigen, ¿no? ¿No? Entonces, sí es verdad que ahora, desde que tengo actualizada la cámara, no he probado si me sigue al poner el Sigma este, el 1020, si se vuelve así como loca, ¿no? El sensor, ¿no? No he probado, ¿no? Pero cuando lo he puesto antes de actualizarla, ¿no? Cuando compré la cámara, que sí utilicé el Sigma, sí noté eso, que el sensor se empezaba así, ¿no? Y entonces pues lo tenía que desactivar, ¿no? Para poder hacer la foto. Una de las cosas que también me gusta mucho de la R7, ¿no? Y en relación a esta última cuestión del tema del vídeo y con objetivo APS-C, ¿no? Y el adaptador, ¿no?
Me gusta mucho porque cuando activamos el tema del vídeo aquí en lo que es el interruptor de encendido, encendemos la cámara, tenemos el interruptor para fotografía y si le damos a siguiente es para vídeo. En vídeo ponemos unos parámetros que nos lo conserva y en fotografía ponemos otros parámetros que nos lo conserva también. Entonces, no es como digamos antes, ¿no? Yo con la 7D, si quería hacer algún vídeo, ¿no? Pues tenía los mismos parámetros que tenía en fotografía. Entonces, ahí tenía que ir cambiando y luego, pues si quiero saber, volver a fotografía, volver a cambiar parámetros. Entonces, aquí en la R7, cuando estamos en modo vídeo, le ponemos unos parámetros, ¿no? De velocidad, que si grabamos a 50p, pues uno partido de 100, ¿no? Diafragma, ISO, eso nos lo conserva y cuando pasamos a foto, pues tenemos los parámetros de fotografía, ¿no? Los que estuviéramos utilizando. Entonces, es una de las cosas que me gusta mucho de la R7. Pues bueno, espero haber resuelto dudas y preguntas, ¿no? Y bueno, si tenéis más cosas, más cuestiones, más cosillas, pues me lo dejáis por aquí, por abajo, por los comentarios. Y como siempre digo, yo siempre suelo contestar a todos ellos. Si tarda un poquillo más es porque estamos ocupadillos, estamos haciendo otra cosa o algo, ¿no? Pero sí lo suelo leer todos los comentarios y suelo contestar a todos. Aquí me he tomado el cafelito que bueno, que ya está frío, ¿no? Ya lo voy a terminar, ¿no? Y bueno, pues espero que nos veamos pronto. Como siempre digo, gracias por ver, un saludo a todos y nos vemos haciendo fotos.